Hoy venimos hasta este pueblo francés para recorrer su vía ferrata. Tras ponernos los equipos, vamos en busca del inicio pasando por delante de un establecimiento donde se alquila material para esta actividad. Antes de llegar al Pont du Diable, subimos por unas escaleras que rompen a la derecha, todo bien señalizado. Siguiendo los carteles informativos, llegamos a la entrada del acceso a la vía y seguidamente tendremos que descender por las antiguas escaleras del rey. Empezamos cruzando un puente nepalí de unos 15 metros con las vistas del bonito río bajo nuestros pies. Puente que, según las indicaciones, puede ser cruzado por 4 personas a la vez. Seguidamente un flanqueo a la derecha con buenas ayudas de pies y manos nos acercan a la subida de una bonita cresta, donde ya empezaremos a tener una visión más aérea. El ascenso se va desviando hacia la derecha para rápidamente hacer un giro a la izquierda y donde ya podremos ver la plataforma de salida de la tirolina. Espectacular tirolina que cruza sobre el río, pero si no queremos tirarnos, aquí mismo tendremos un escape que nos lleva hasta el arco de entrada por el que pasamos antes de bajar las antiguas escaleras del rey. En la mayoría de tirolinas de Francia tendremos que utilizar la polea Speed para cable de acero, si no queremos tener que remar. En una pasarela de unos 19 metros empieza el segundo tramo, pero si no lo queremos hacer, aquí mismo hay un escape que baja hasta el río y nos lleva al Pont du Diable. Nosotros continuamos. Ahora toca superar un tramo vertical muy bien instalado con grapas, que nos sitúa en un camino horizontal e inicio de otra pared, en este caso más aérea. Cada vez vamos tomando más altura y podemos apreciar la acción del río formando un bonito meandro. Entre pared y pared iremos encontrando algún tramo horizontal, lo que hace que podamos descansar los brazos, cosa que es de agradecer si viniéramos con gente inexperta. Tras varios tramos verticales, llegaremos a un mirador con espectaculares vistas, que será el final de la vía ferrata. Aquí buscaremos un sendero en descenso que nos lleva al Pont du Diable.
en mi opinión, vía ferrata sin grandes dificultades a la que pueden venir iniciados e incluso niños. El paraje espectacular, imprescindible para amantes de este deporte. Oh, my God.